buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a los medios de comunicación, pero también a los compañeros del partido que hoy están aquí a pie de calle, como ya dijimos, haciendo a lo largo de todos estos días la recogida de propuestas, recogida de ideas, haciendo un programa electoral abierto, que es lo que hace siempre el Partido Popular. O sea, nosotros no tenemos que esperar a unas elecciones. Nosotros estamos de manera permanente en contacto con los vecinos, con los colectivos, con las asociaciones, pero también queremos que en estos momentos donde estamos diseñando el futuro para los próximos 4 años... pues todo el mundo participe, y esa es nuestra campaña. Y además nos sentimos muy orgullosos de ver que compañeros nuestros, en este caso del Congreso, vienen a Marbella a apoyar a Marbella, porque vienen porque evidentemente son compañeros, amigos, diputados que defienden, no solamente ahora, sino en nuestra ciudad cada vez que hemos tenido oportunidad. Ellos son los que defienden nuestras enmiendas en el Congreso. Tenemos la oportunidad de tener a Mario, que como sabéis, Mario Cortés es diputado nacional por la provincia de Málaga, compañero al igual que yo, senadora y representante de todos los municipios, de todos los vecinos, y cada vez que ha habido propuestas en los presupuestos generales del Estado, en iniciativas legislativas, en proposiciones de ley, en mociones, aquí Mario siempre ha defendido la voz de Marbella. Y tenemos la enorme suerte, porque yo creo que es una suerte, contar en un grupo parlamentario como el nuestro, en el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso, con una portavoz de Interior y una mujer, una policía, porque además su profesión es Policía Nacional, que muchísimos de ustedes la conocerán, muchos de nosotros, bueno, pues aparte de ser una referente, es una amiga, y yo a Ana le tengo muchísimo cariño desde hace muchos años. Ana ha sido precisamente la voz del partido en temas muy complicados, en momentos muy complicados, pero desde luego siempre hablando muy claro y de frente ante todas las cuestiones. Y cuando en el grupo parlamentario yo les planteé, mira, necesitamos que vosotros, las propuestas que vamos a llevar en nuestro programa electoral, puedan ser propuestas de programa de gobierno y por lo tanto apoyadas por nuestro partido político y sobre todo en el Congreso de los Diputados, que es donde se debate en definitiva algunas de las cuestiones dentro de ámbito de cobertura nacional, sobre todo por las partidas presupuestarias. Ana, necesito que tú estés al tanto y que lo apoyes. Por eso cuando le pedí que Marbella necesitaba que viniera y que apoyara a nuestra ciudad, que cuando reclamáramos la comisaría de policía, esa nueva comisaría de policía, que cuando se dotara de medios, cuando se dotara de personal, las necesidades en el ámbito de seguridad para Marbella, que ella lo respaldara. Y por supuesto nos dijo que sí, al igual que cuando le dijimos a Mario y al resto de los compañeros del Congreso de los Diputados, Mario, no os podemos olvidar y no os podéis olvidar de incluir partida presupuestaria anual los espigones. Porque aunque nosotros lo pedimos y aunque el PSOE sabéis que nunca lo acepta, lo que sí tenemos claro es el compromiso que desde el Partido Popular vamos a tener por nuestras playas, y que cuando hablamos de la recuperación de los bienes sea esa una seña de identidad del Partido Popular. Porque si hay algo que yo creo que nos identifica, en este caso, y yo me siento muy orgullosa de ser candidata de un partido que quiere y apuesta por Marbella, que cuando gobierna y allá donde gobierna es capaz de situarse y de sentir los planteamientos que le hace de manera absolutamente legítima, en este caso la ciudad de Marbella y de San Pedro, tenemos a un Partido Popular que dice siempre ahí estamos y os vamos a apoyar. Yo creo que también ahora, en unos momentos donde hay que elegir dos modelos y a dos partidos, porque habrá dos posibilidades de que se puedan conformar gobiernos, yo desde aquí quiero decir que la única alternativa en positivo de apoyo y a favor de los intereses de Marbella la representa el Partido Popular. No hay otra. Podría poner miles de ejemplos, pero desde luego lo que está claro, y eso está en el sentimiento y en el conocimiento de los vecinos de Marbella y de San Pedro, es que el Partido Socialista siempre, siempre, siempre le ha dado la espalda a los intereses de Marbella. Aquí vienen para decir que van a demoler el paseo marítimo, para decir que el dinero de las multas no viene a esta ciudad, para decir que dicen no al tema de los espigones, para negarnos el tema del soterramiento, del desdoblamiento de la carretera entre Banús y San Pedro, para decir no al tema del tren. El Partido Socialista tiene el vocabulario muy, muy, muy limitado. Con Marbella siempre es no.
Partido Popular, yo creo que aquí siempre ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Cuando ha gobernado en el Gobierno de España ha sido capaz de desbloquear la deuda de este ayuntamiento. Cuando está Juanma Moreno en una administración como la Junta de Andalucía se han desbloqueado temas como el hospital, que como sabéis llevaban 12 años paralizados, y al final yo creo que eso lo evidencia todo el mundo. Aquí también hemos tenido Partido Socialista, ¿eh? Aquí hemos tenido un Partido Socialista gobernando en Marbella, aunque algunos pretendan olvidarlo, con Gil. Lo tuvimos con aquel tripartito que gobernó después de aquella moción de censura. Evidentemente todo el mundo sabe dónde terminó aquel Partido Socialista y dónde fueron a parar sus concejales, pero también hemos tenido la alternativa de 2 años gobernando aquí un Partido Socialista con otro tripartito, y también sabemos cómo fue la gestión nefasta que tuvo la ciudad de Marbella. A partir de ahí, como les decía, lo que yo me ponga a disposición absolutamente de todos los vecinos a seguir trabajando, y sobre todo una cuestión importante, a tener un respaldo de un Partido Popular que cada vez que ha podido ha apostado por Marbella, y creo que esa es la mejor garantía. Así que enhorabuena y mil gracias, Ana, por venir de manera clara, y además en el momento que le dije, Ana, tenemos que seguir apoyando, igual que a Mario, me dijo, ahí estamos, tenemos que apoyar la alternativa que estáis reclamando, las propuestas que estáis reclamando, y por eso, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de poder compartirlo con todos vosotros. Le voy a dar la palabra a Ana para que sea, bueno, pues la persona que, como una gran diputada que es y una gran conocedora de los temas que le afectan como portavoz, con todo el tema de interior, no solamente ha respaldado la petición que se le hizo de manera expresa, sino que también, en conjunto con nuestros diputados de Málaga, respaldará lo que con total seguridad será, a partir del mes de diciembre, un nuevo apoyo a Marbella, que ya lo tiene por parte de la Junta de Andalucía, y lo tendrá nuevamente con Feijóo en el Gobierno de España. Así que muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a mis compañeros diputados, a Mario y a Gemma, por acompañarnos. Y yo, lógicamente, tenía que estar aquí no solo por el apoyo a Marbella, que lógicamente Marbella significa, para todos los que os vemos desde lejos, sois el centro del turismo de España, sois el ejemplo del turismo de España, sois lo que todos deseamos en España. Desde que está la alcaldesa, lógicamente Ángeles, pues se ve a Marbella en positivo. Quedó atrás esa otra Marbella oscura, esa Marbella de la que escapaba muchísima gente. Y lógicamente una vengo para apoyar eso, esa Marbella que todos los españoles tenemos envidia sana. Y por otro lado vengo a apoyar a la candidata y a la alcaldesa y a mi amiga. Yo conocí a Ángeles allá en el año 2005 o por ahí, cuando entró en el Congreso de Diputada, y yo era una diputada joven, y ella ahí con toda su experiencia siempre me ayudó, siempre me ha tutelado, siempre estuvo ahí a mi lado, y lógicamente hoy tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí porque, así como otros vienen a Marbella a hablar mal de Marbella y a hablar mal de la alcaldesa de Marbella, que representa a toda la población de Marbella, yo vengo a hablar bien de Marbella y decir que durante estos años en el Congreso de los Diputados nos hemos hartado de presentar enmiendas como los espigones, como la nueva comisaría, enmiendas en los presupuestos, y el Partido Socialista votó siempre que no. Y ellos están en el gobierno y no han dado un duro a Marbella, ni un duro. Entonces, ¿qué queremos? Pues compromiso. Aquí tenemos una alcaldesa que está comprometida a ceder los terrenos para hacer la nueva comisaría de policía. ¿Qué más quiere el gobierno? Es decir, que un solar que es de todos los ciudadanos, de todos los vecinos de Marbella, con generosidad, se le entrega al Ministerio del Interior para que haga una nueva comisaría, para que envíe más efectivos. Yo entiendo que aquí, en el verano, pasamos casi de 600.000 turistas. Tiene que haber más policía, por supuesto, porque Marbella tiene que ser la cuna del turismo seguro. Lo que no están haciendo en Barcelona y por ahí, que está aumentando la criminalidad, tiene que ser Marbella el ejemplo de la seguridad en el turismo. Y para eso hay una alcaldesa que se brinda a dar los terrenos y que este gobierno no acepta. Eso ya es la indignidad mayor, de decir, te desprecio los terrenos porque no quiero darle nada a Marbella. Y me sorprende precisamente hoy, porque me acabo de enterar, cuando venía en el tren, de que está aquí el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, que no vino a ofrecer nada a Marbella. Es decir, están en el gobierno, vetan todos los proyectos de Marbella durante 4 años,
el señor Sánchez no da un duro a Marbella, y hoy viene aquí única y exclusivamente a tomar por tontos a los vecinos de Marbella, a decirles que la alcaldesa es una mala persona, que hay que echarla después de muchos años y que vamos a inventar lo que haga falta. Que venga precisamente él, cuando hoy nos hemos enterado que el Congreso de los Diputados ha destruido el registro de todas las visitas que ha recibido la trama de diputados socialistas del Tito Berni. Hoy ya no sabemos la gente que entró al Congreso, empresarios, a reunirse con diputados del PSOE. Hoy el señor Pachi López tenía que decir si es cierto o no lo que dice el empresario. Dice que cenó con él. Y ese empresario dice que donde había cena con esos diputados había inversiones de placas solares. Quiero que diga el señor Pachi López si él ha mediado para que haya inversiones de placas solares con la trama de Tito Berni. Porque la trama de Tito Berni no es la trama de un diputado del PSOE, es la trama de varios miembros y cargos del PSOE, que no solo implica a ese diputado. Nosotros hemos pedido la agenda de la gente que visitó el Ministerio del Interior y nos la acaban de negar también. Lo están ocultando, le exigimos transparencia. Que diga el epicentro de la trama criminal de corrupción de Tito Berni estaba en el Congreso de los Diputados. Y se han eliminado todos los registros de la gente que entró a los despachos del PSOE. Esto es España, es una democracia. No es una república bananera de Tito Berni. Y el señor del PSOE le exigimos explicaciones que no ha dado, porque lo de hoy es muy grave cuando no podemos saber quiénes estaban en esa trama, que lo intuimos gracias a los medios de comunicación y gracias a lo que están diciendo los empresarios. Entonces, que venga aquí a insultar, a decir a los vecinos que son tontos, que no saben a quién eligen. No, los vecinos son muy listos y los vecinos cada 4 años depositan el voto y lo depositan en una alcaldesa y un equipo. Entonces, que no venga a denigrar a Marbella, tenía que venir a ayudar, tenía que venir el señor Pachi López con todos sus homólogos socialistas, es decir, para Marbella vamos a darle los espigones, para Marbella vamos a darle la comisaría, para Marbella vamos a darle el desdoblamiento. Eso es lo que tenía que venir a hacer el señor Pachi López y no atentar contra la inteligencia de las personas. Que mire, somos muy listos y en el Congreso hemos pedido una comisión de investigación para investigar a los diputados del PSOE de la trama corrupta y se nos ha negado, cuando ahí hay varios cargos del PSOE imputados. De eso el señor Pachi López no quiere decir nada. Es más, por decir que de la cena ya ha dicho que eso que no le importa a nadie si él cena o no cena con esos empresarios. Pues claro que nos importa, porque esos empresarios están no solo involucrados en la trama de Tito Berni, sino que ahora los vemos involucrados en otra trama del Ministerio de Interior, que es el caso Cuarteles. Con lo cual el señor Pachi López hoy debería de venir aquí a pedir perdón y inmediatamente irse al Congreso de los Diputados a dar una rueda de prensa e intentar ser transparente y decir la verdad de la trama corrupta de los diputados del PSOE. Eso es lo que tendría que hacer como portavoz el señor Pachi López. ¿Queréis alguna pregunta? ¿Tú quieres hacer alguna intervención, Mario? No. ¿Queréis alguna pregunta? Yo creo que nuestra diputada es que...